Buenas noches, queridos cofrades, queridos amigos piperiles. Bienvenidos a este primer día del año 2024 acá en el consultorio pipero junto al doctor Tobacco y al doctor Pipe, Gustavo Chávez Camacho y Emilio Dumit, quien les habla. Vamos a empezar a configurar este consultorio pipero 63 para festejar, brindar, fumar y compartir este primer día del 2024. Vamos a empezar a ver de poner todas las partes tecnológicas en línea, como quien dice, para poder recibir a todos los pacientes piperiles que se vayan uniendo a esta consulta especial, un día feriado, primero de enero del 2024, pero acá, con la amiga La Pipa siempre presente para atender, compartir y disfrutar de esta gran cofradía que mantenemos acá en el consultorio pipero. Vamos a ir entrando a la parte de la notebook y vamos a ver quién se va sumando, quién puede compartir esta velada especial del consultorio pipero, sus familias, quizá por ahí también reunidos con personas que no han podido el día de ayer y compartiendo una noche más y disfrutando el feliz. ¡Doctor! El doctor Tabaco ingresando. Ya vamos a ir dando la bienvenida a todos los pacientes piperiles que van a compartir con nosotros esta noche especial. ¿Qué cree, doctor? ¿Mandé? Lo veo, pero por la PC, no por el celular. Seguimos con los problemas de yo, ahora sí, lo veo por el celular. Ah, me está viendo en el celular, o sea que sí. Me está viendo en vivo. Qué bien, bueno, por lo menos yo no lo veo en la pantalla de notebook, pero si usted puede ver en directo, ya es un adelante. Ya, sí, sí. ¿Hace cuántos consultores que no lo veía? Acá presente con Skeletor, no sé si usted lo tiene, Neuralink, por ahí también. Sí, acá está. Bueno, yo en la notebook voy a ir viendo cómo está mi pantalla, porque aquí me veo entero, ya que usted pero vamos disfrutando esta primera consulta del 2024, doctor Tabaco, así que ya que usted tiene video en vivo, sí. La presentación, si le parece, demos unos segundos que se van sumando los cofrades que van a disfrutar esta noche y compartir y comentar sus experiencias familiares y todo lo que bueno, cada uno se va a proponer para que este 2024 venga con nuevas actividades, quizá algunos sueños, algunos objetivos. Claro. Abrimos pantalla, hacemos volar el dron, doctor Tabaco, y le dejo a usted la placa para que presente este consultorio pipero. Ah, venga. Ya es el consultorio pipero 63 del primero de enero ya de 2024. Y vamos a celebrar juntos este inicio del año con una consulta abierta en vivo. Quien se quiera subir a la ambulancia, lo puede hacer. Ya saben que aquí están en su consultorio. Como siempre presentes, el Azteca Pipa Club, el Pipa Club Tucumán, a través del Instagram del Pipa Club Argentina Labreso. Y el botiquín, que sigue formado y estamos muy agradecidos con Mayrot Tabaco, Helio Platas, el Charuto Online, Jackie Cigar, Los Crobas, Camado Noa y Gregorio Cueros 13. Entonces, ahí estamos, recibiendo el 2024 primer día y estamos aquí de guardia. Así. Sí, eso usted lo dijo, doctor Tabaco, de guardia, porque la pasión pipera no entiende de descanso. No. Sabemos que hay cofrades que están esperando el momento del consultorio pipero para encender una pipa, para compartir un rato con usted, conmigo, con otros cofrades a través del chat. Y hablando de chat, si le parece y quiere usted, doctor Tabaco, le puede ir dando la bienvenida a todos aquellos que ya están en el chat del consultorio, saludando y nombrados. A ver. Deje ver, Víctor Zavala se unió, Carlos Petinari, tercer lugar de la fumada lenta latinoamericana,
Dice, Exacto, sí. Un gran bueno. desempeño tuvo Pettinari del Cañada de Gómez. Buenas noches, doctores. Linda Motka, que es mi hijo. Víctor Zavala, hola, buenas noches, queridos cofrades. Feliz año nuevo para todos. Miguel Olvera también ya se unió. Fernando Op 6667. Pereir, saludos a Facundo de provincia de Punta Alta, provincia de Buenos Aires, Argentina. Ah, de nuestros amigos de los bomberos voluntarios de Punta Alta. Exactamente. Miguel Pablo Olvera, saluda, feliz año. Sí, diga, diga. Lacuse también, que estaba al principio, ese se le escapó también. Le damos la Ah. bienvenida a Pablito Lacuse. Y Y bueno, a todos los Antonio que son especiales. Aliegrop. Y la pipa de Tioden se Tioden. pronunciará también. Sí, para el Tioden. Lo que quieran ir escribiendo en el chat, diciendo de qué país son, de qué localidad, de qué continente también, porque tenemos siempre por ahí pacientes de Panamá, Sí, España también, de Francia, diferentes partes del continente europeo también. de Francia también En tenemos Francia, el club de Morés, pero no es Nemo Morés como nosotros, tres Morés, el club de Morés. mo, mo, mo. Suenan sirenas en el consultorio Pipero, día de festejo, primero de enero, un día tranquilo, un día feriado, obviamente, en todo el mundo, Y pero jarabito pediátrico jarabito pediátrico para hacer para el piña acá en frío, vivo, para el Facu, frío. Acá por en lo México menos hace, acá bueno, no en calor. México, aquí en Querétaro y Ciudad de México y alrededores hace frío. Doctor Tabaco, mi querido cofre de Gustavo Chávez Camacho y todos los cofrades que están ahora unidos y los que se van a unir, esperemos que este año 2024 venga con muchas sorpresas buenas, con muchos tabacos también Mucho para destinar, tabaco, claro. pipas también que puedan llegar a estrenar algunos Pipas. cofrades. Ahí escribió la pipa de Tioden, dice, me paso para felicitarles el año, pero ya a dormir porque aquí en España ya está bien entrada la Ah, noche. Mandamos un saludo claro. a toda nuestra querida cofradía española que siempre estamos en contacto y muchas gracias a la pipa de Teodén por haberte unido a entrar aunque sea unos minutos para saludar a toda la Momento. cofradía del consultorio Pipero en Latinoamérica. Muchísimas gracias y un feliz año Sí. también para todos. Y vaya que ya está entrada la noche, son como las 3 de la mañana en España, si no Creo que hay mal 4 horas de entiendo. diferencia. Hay 4 horas de diferencia ahora con España, o sea que sí, serían las 2. No, no, las 8 horas hay, no, no, cuatro No, horas. no, con España hay 4. ¿Se acuerda que Miguel Ángel pudo despistar y entrar al programa con un Ah, lente? claro. No, porque sean las 11 de la noche. Ya los veo en YouTube, dice un saludo, abrazos. No, dice, el doctor Pai dio ahí el diagnóstico Ah, preciso. Un gran saludo, un gran abrazo, Pipero, cofre de la pipa de Teodén. Sabemos que siguen por YouTube, también por Instagram, otros cofrades, y lo importante es siempre estar conectado a pesar de la distancia y compartir la pasión que nos une y no conoce de fronteras. así es. Ahí está Javier Crova, también le damos la bienvenida, doctor Tabaco. Ah, saludos a Javier. Feliz año nuevo, Javier. Ya todo lo que, ajá, ya todo lo que se viene de cosas nuevas ahí con los Crobas. Exacto, eso estaba por decir. Seguramente habrá nuevos lanzamientos en el 2024. Muy Quizá alguno bien. podamos mostrarlo acá en vivo en el consultorio Pipero. Y bueno, desearle el éxito que ya los Crobas lo tiene ganado en todo el 2023. Ha tenido, creo que, Pues un sí. año de despegue positivo, si podemos decirlo. Hemos mostrado toda su artesanía, todo el taller, toda la magia, Todo. toda la capacidad de Javier Crova, y más que todo eso, toda su buena voluntad y su personalidad de gran cofrade que la ha compartido con todos nosotros. También ya se unió ahí
Cañada de Gómez con Manuel. Le mandamos saludo al presi Manuel, ya saben que está la ambulancia y el doctor Tobacco lo puede atropellar, y digo, levantar. Y hacerlo participar de conmigo. Gracias, Irene, doctor Tobacco, ¿cómo está? Bien, bien, bien. Suena, suena. Bien. La hizo sonar. Sí. Ah, mira, ahí los Crobas dice, sí, estoy a full diseñando, ya van a tener el consultorio algo para que disfruten. Así es, le mandamos un gran saludo a Cabe Croba y seguramente este 2024 se va a venir con grandes sorpresas porque hay líneas que están entrando y que van a seguir conectándose en el taller de los Crobas, allá ese taller mágico del sur de la Patagonia Argentina, en Río Percy, Esquel, donde nace toda la magia con las maderas autóctonas que Javier Crova le da vida, porque hacer la pipa es darle vida para que esa maravillosa obra de arte de un artesano pueda ser disfrutada por un cofrade y, claro, lo digamos sin decir nada que no conocemos, toda la vida, porque son pipas todo terreno, realmente. Sí. Yo sé que usted da fe de eso, porque ¿cuántas pipas tiene? ¿Cuatro de los Crobas? ¿Tres? Y ¿cuatro? Tengo tres pipas de los Crobas, creo, sí, tres pipas de los Crobas, y dos más que tengo ahí guardaditas, que las fumé en el transcurso de la semana, y la que siempre me ven fumando acá en el consultorio, que nunca falla, que estoy enamorado, es esta Chubby Reverse, que realmente tiene un diseño, una fumada, una capacidad también de carga para aquellos amantes de larga fumada, así que claro, de los Crobas, las pipas de ellos hablan por sí solas, y la serie Vampiro, la serie Drácula que ha lanzado Javier, ni le digo, he charlado con cofrades que ya la han podido adquirir y realmente están totalmente fascinados con la línea Drácula y la línea Vampiro. Ah, pues muy interesante. Estoy viendo ¿Qué pipa voy a cargar? Eso le estaba por preguntar. Voy a fumar el Capitán Black Royal. Ah, muy, muy buena elección. Algo aromático para este constructor, pero ¿en qué pipa será? Deje ver. Yo voy saludando a los cofrades que están en el chat a través de del consultorio Pipero, dándole la bienvenida. El Pipero especial que es el día de hoy para charlar un rato, disfrutar pues sí, de este primer día feriado, ¿no es cierto, doctor? Brindar juntos. Por sí, el brindar. 2020. Brindar. Jarabito pediátrico. ¿Y qué jarabito tiene usted preparado, doctor? Un whisky canadiense que viene siendo como un bourbon, que se llama Grand Grizzly, pero no es estilo bourbon americano, como el Jack Daniels, el Jim Beam, sino este es más dulce. Si ¿es más dulce? Jim Beam, si el Jim Beam y el Jack Daniels y de ese tipo tienen con que más maderas, saben más maderosos, y este sabe más dulce. Ah, mire usted, es una versión canadiense, como usted bien lo dijo. Así es. Yo estoy fumando un lataqueado de Mayrot, de Jano Bergone, y lo estoy maridando, ya sabe usted, con el café expreso, que realmente el lataqueado con el café expreso va... Ajá, va muy bien. Piña. Sí, muy bien. Va muy chévere, como dicen allá en sus tierras. ¿O cómo dicen allá? ¿Está copado o qué? ¿Cómo es? Está copado, muy, está copado realmente. Sí, Rubén Ronnie pregunta ahí, doctor Tabaco, dice, ¿tabacos o puros? ¿Con qué se debe iniciar el año? Y a gusto de cada uno, digo yo, no sé, ¿no? Porque... Claro. Queda discreción. ¿Y por qué no con ambos?
Una pipa o un puro chico corto primero y después quizá una pipa para más avanzada la noche de 24. Sí. Bueno, ¿qué podemos decir, doctor Tabaco, que para este 2024 acá en el consultorio Pipero vamos a tener algunas novedades que ya usted y yo estamos charlando por privado en el quirófano número 3 para ver si hacemos algunas cosas en vivo que pocas veces se han visto en el mundo de la pipa? Claro, sí. Por ejemplo, para que algunos cofrades vayan teniendo algunas ideas, vamos a hablar un poco de historia, vamos a tocar las grandes marcas, vamos a tocar también temas interesantes de la historia del tabaco, ¿no? ¿Cómo nació el tabaco? Cosas que por ahí Tabaco. algunos les interesa ese tema. También podemos Ajá. hacer algunas, bueno, que ya hicimos en el año 2023, alguna cirugía en vivo, algunas restauraciones, dar algunos tips. Y bueno, lo que los pacientes y amigos piperiles también aporten en cada consulta. Digamos todo lo que se nos ocurra, ¿no? Como usted ya bien dijo, las marcas de las pipas. Pipas que ya han desaparecido, ¿no? Marcas de pipas desaparecidas. Ahí tenemos pendiente, ahora sí que desde el año pasado, el hablar un poquito de las pipas americanas de Dr. Grabo, Médico, Yellow Ball, Exacto. K. Woody. Que usted tiene varias de esas pipas, doctor. Sí. Entonces todo eso va, vamos a ir sacando en el consultorio. También, ¿qué pipa? Y si alguien. ¿Qué pipa? Ajá, Sí, diga. no diga, diga, no, usted. No, ¿qué pipa es la favorita de cada cofrade? Lo vamos un poco también conociendo los gustos de cada uno, ¿no? Porque hay cofrades que solamente fuman mazorca. Hay cofrades que solamente prefieren maderas alternativas, hay otros cofrades que prefieren fumar solamente de tarde o de mañana. Ándele. Bueno, todos los temas que siempre atañen a esta maravillosa cofradía, a esta maravillosa pasión del arte de fumar en pipa. Ahí dice Oscar Ríos Palomares, perdón, Oscar Ríos Palomares. Es de la Seca Pipa Club Querétaro. Saludos, mi Ah, Oscar. saludos, don Oscar Ríos Palomares. Dice, amigos, buenas noches, que tengan un 2024 lleno de cosas lindas para ustedes y sus familias. Abrazos. Creo que amerita un brindis las palabras de Oscar Sí, Ríos Palomares. amigos, Saludos hacia Oscar, el amigo. hay que hacer juntada. ¿Se está juntando la Azteca, doctor Tabaco, físicamente o no? No, pero ya también hay nuevos planes para en el Azteca, tanto en la página de Facebook como en el Instagram. Y una de las cosas nuevas que ya están por arrancar este mes de enero es el Azteca Pipa Club en TikTok. Ah, muy bien, otra plataforma a la cual va a incursionar el A Azteca. incursionar. Exactamente, entonces, hay mucho por hacer Yo le soy este año. sincero, mi querido cofre de Gustavo Chávez Camacho, ya no tengo tiempo para más redes sociales. Ya con lo que es el Instagram de Pipa Club Argentina, del Tucumán, que lo maneja Sergio Sade, al Pipa Club Tucumán, lo está manejando Sergio Ajá. Sade, porque da una mano, ya todo no puedo. Con el Facebook, con el consultorio Pipero, con la revista Buen Humo, que vamos a ver en el 2024 si lanzamos algún otro número, con el comité lo hemos charlado, ¿no es cierto? Y la Federación Latinoamericana, que la estamos También. levantando con los torneos y otras actividades que usted tiene programadas, que ya usted Sí. irá mejorando a su debido tiempo. La verdad es que son muchas cosas que sumada a la actividad personal, tanto suya como mía y otros cofrades, el tiempo se hace muy acotado.
Sí, este año 2024 seguramente a haber mucho aquí y allá en todas partes, ¿no? Porque está haciendo una comunidad latinoamericana grande e importante. Sí. Entonces, creo que se van a hacer muchas cosas en conjunto. Y pues que, como siempre decimos, es para el bien de todo y no es de que si uno lo hace o el otro lo hace, sino, así que textual, quien tenga el tiempo y lo pueda hacer, Por supuesto. perfecto. Aquí Exacto. no nos contamos, no nos colgamos medallas, ¿no? Ni queremos ser todólogos, sino quien Por tenga el supuesto. tiempo y todo. Y también, como lo hemos dicho muchas veces, pues usted y yo ya tenemos aquí 23 años en esto de los pipa clubes, entonces digamos se nos hace más fácil porque ya tenemos así que el know-how y el día a día de que, ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Y Ya qué se está. nos ocurre? Y para acá, y sí, o sea, ya en automático lo hacemos, ¿no? Y si alguien más tiene también, digo, no es que nos sobre el tiempo, sino ya en automático hacemos muchas cosas y ya sabemos el caminito y ya es más fácil mejor hacer cosas, pero las hacemos para todos, no es para ni para el Pipa Club Tucumán ni para las Aztecas, sino para toda la comunidad pipera, Usted me ha dicho, me saco ¿no? la palabra, la comunidad para toda la cofradía, porque yo creo, como bien usted lo dijo siempre, doctor Tabaco, que Latinoamérica unida siempre será más fuerte, ¿no? Entonces, esta gran cofradía latinoamericana que nos hermana a través del espacio del consultorio, a través de la Federación Latinoamericana, a través de los Pipa Clubes pioneros como el Azteca, el Tucumán y otros tantos Pipa Clubes, creo que todos tenemos que estar apuntando hacia el mismo horizonte, que es disfrutar, unir y difundir la cofradía pipera. Y creo que de los diferentes espacios, no solamente de lo que realizamos nosotros, sino de lo que realiza Alberto Valencia, de lo que realizaban en su momento, se acuerda, los cofrades de Chile, Fernando Centeno, de lo que realiza desde Pablo. Quito, Fabián Cuestas, Carlos Turrubiartes, no sé si me estoy Pablo, ¿no? olvidando, De Pablo de Costa Rica. de Pablo de Costa Rica, del Tico Pipa Club de la El esquina de Tico Pipa Chimbey. Club. O sea, Así es. toda esta gran familia latinoamericana unida, creo que es lo que tenemos que lograr entre todos. Hay algunos mensajes, si me permite, doctor Tabaco, dice los Croas. Sí. A mí se me complica porque tanto las Gandalf o al otro extremo, las Chubby, me encantan fumarlas, para fumarlas. Le gustan ambos shades, digamos, a Javier Cova. Qué piola, dice Ronnie. Víctor Zavala dice, en mi caso prefiero fumar de noche, de lo que estábamos comentando. Predilección por las pipas Bulldog y rectas. También le damos la bienvenida también a Diego Rodríguez, que se ha unido. Y bueno, y todos los cofrades que valoramos su tiempo en este día feriado, este día también que es un día de familia, un día de juntadas, quizá con otros familiares que no se han podido ver la noche de ayer. El 24 o ayer. Exacto. Y bueno, y comparten hoy día también, pero todos ellos que se unen ahora para brindar, para charlar un ratito en el consultorio, que Sí, quizá tengan exactamente. más corto o más largo, depende de cómo estén los cofres con su tiempo. Sí, exactamente. Un ratito es más para saludar y ya que cada quien vuelva a descansar para ya mañana iniciar actividades pues normales, ¿no? Hay que volver a trabajar. Pues sí, porque si no, no hay pipas, no hay tabaco, no Fabi hay. Raba dice, a él le encantan las pókers. Y decía a Gustavo Chávez Camacho. Ah, no, que sí, que ya mañana trabajar para que haya pipas, haya tabaco, haya internet para el consultorio pipero.
¿Viste? Si algún paciente quiere sumarse al vivo, ya sabe, aquí tiene el botoncito abajo y lo pasa a buscar el doctor Tabaco en su ambulancia, que la sirena está full. ¿Qué cambió sirena, doctor Tabaco? Porque la siento que suena más fuerte. ¿Sí? ¿O cambió sirena o cambió ambulancia completa? ¿Cómo viene el tema? Ah, es ambulancia 2024. Se ve que anda bien la financia del consultorio Pipero, cambió ambulancia completa ya, la emergencia del Querétaro. Pues sí, y ¿Viste? pagué internet completo porque ahora yo lo veo a usted. Sí, yo no lo veo en el teléfono, pero lo veo en la notebook. Ahí dice Rubén que le gustan las pipas rectas, que se puede apreciar el brezo. O sea, le gustan esas pipas que tienen muy buena veta a nuestro querido Rubén allá del San Bernardo de Salta, que le mandamos saludos a todos los cofrades, a su presidente, a todos los miembros de San Bernardo, que realmente es un club hermano que cuando tengo la posibilidad de visitarlo allá físicamente en la hermana provincia de Salta, Ah, qué pasamos bueno. muy, muy bueno con Rubén y con todos los cofrades salteños. Sí, con la pipa que yo participé en la tercera fumada lenta latinoamericana del 23 de diciembre, hace no, tiene una muy buena veta, casi es perfecta de flama, si no es por esta Ajá. pequeña manchita que tiene. A ver, creo que. A ver si usted la muestra, yo la voy a ver en diferido, pero la voy a ver. Aún no llega la imagen, yo le aviso. A ver. Ahí le estoy viendo. Entonces ahí se ve Muy, una muy. manchita de un lado, pero prácticamente es toda con flama perfecta, Impecable. nada más digo esa pequeña como manchita o bueno, manchita es de la veta. Claro, y o puede ser algo también del tinte que le hayan dado en su momento, que ha tomado un poquito más de un lado que del otro. Pero Pero fuma muy bien. no es un desperfecto del brezo a lo que me refiero. Ah, no, sí, no, no, no. Y a ver, ¿puede mostrar el hornillo, doctor Tabaco, si no lo complico? El hornillo, claro. Te aviso cuando tenga imagen. Ver. Sigo viendo sus lentes por ahora. Ahí lo veo, Tesla. Ahí Muy buena está el capacidad. hornillo. Muy buena capacidad de cazoleta, ¿eh? Pues es mediana, ¿eh? No, a lo mejor ahí en la pantalla se ve más grande, pero Yo la veo es. grande, sí, pero No, a sus ver, 5 gramos de porque tabaco mire. deben entrar realmente, ¿no? No, así como que 3,5. Ahorita Ah. va a ver mi palma con respecto a la pipa. La imagen decía otra cosa, parecía más grande. Sí, no. A veces las perspectivas con las imágenes engañan, Es ¿no? Porque si yo le pongo acá o le pongo la exactamente. pupa aquí, o hago Parece ahí, o hago ahí, es otra cosa. un pipón. Ahora sí, ahí tengo referencia, sí. ¿No? Hermosa pipa, dice Rubén. Feliz Gracias. año nuevo, dice Cloud Bear 69. Creo que es de Estados Unidos, si no me equivoco, el cofre de Sí, Bear. eso que puso nuevo es como pasearnos feliz año nuevo, Sí, ¿no? entendemos el mensaje, por más que acá en el consultorio Pipero manejamos todos los idiomas, tenemos todos los traductores en el Google Traductors, ¿no es cierto, doctor Tabaco? Uy, claro, ahí con nuestros Franceses. franceses, ahí nos comunicamos en Google. Perfectamente. Nos comunicamos en Google. Google nos salva todos los Nos idiomas. salva, sí. Exactamente.
¿Y Mire qué cómo tengo pipa? el zapato. Mire, mire, mire. A ver, a ver. Ah, muy bien. Pues esa es la mezcla con la que ganó, además. Ahora sí, estoy fumando el Mayrot y también estoy fumando con la pipa que gané el torneo 2023. Bueno, digamos, ganemos, participamos y tuve la suerte de salir primero, pero nada, Claro. nada más. Hice unos pequeños 52 minutos. No, muy Bueno, buenos, muy buenos. y primera vez que participo en serio, doctor Tabaco, porque en las otras dos, digamos, fumadas lentas latinoamericanas por cuestiones laborales no pude estar, usted testigo, recién en esta pude estar en. Sí. Estar en la fumada completa. Hablando de tiempo completo, doctor Trabajo, ¿qué le parece si hacemos la primera pasada del Échela. Botiquín Pipero 2024, así los cofrades lo pueden ver después por YouTube, por Instagram? Échele, Ahí hacemos volar el dron y nos vamos a El Charuto Online, la tabaquería más completa de Argentina, donde puedes conseguir todo para el fumador. Lo puedes pedir en el 11 58 85 59 12 con Santiago Somonte, que te asesora. Descuento exclusivo para el consultorio Pipero. El Charuto Online, totalmente renovado para el 2024. Camado B10, el mejor camado del mundo, porque el camado B10 te ayuda a producir los mejores asados, carnes ahumadas, todo lo que te imagines. Lo distribuye Sergio Sade en el 3815 075853. Camado B10, el mejor camado del mundo. Mayro Tabacos, porque siempre hay que tener que, doctor Tabaco. un amigo siempre fiel. Así es, y ese amigo se llama Jano Barbón, el Master Blender de Argentina, que produce esos exquisitos tabacos artesanales de Mayro. Lo puedes pedir en el 3462 3018 00 y esperamos en el 2024 los lanzamientos de los nuevos blends de. Siempre fiel al Mayro Tabaco. Cigarros Helio Plata. El blend de lo que saben para disfrutar los mejores momentos. Usted, doctor Tabaco, cuando venga por Argentina, le voy a invitar unos Helios Plata para que disfrute Ah, el claro, blend de los. Y lo podemos sí, fumar tomando un jarabito, como se ve ahí un en pantalla. jarabito y un asado. Sí, señor, el asado no podría faltar. Helio Plata Cigarro de Roberto Bengoa, lo puedes localizar en el 11-5841-8956. Tabaqueras, que seguramente se habrán regalado varias y auto-obsequiado en estas fiestas, de Gregorio Cueros, Sí. la calidad que nos tiene acostumbrado nuestro amigo Gregorio Cueros 13, 2323-5790-76, si no la tenés aún, estás a tiempo en el 2024. Los Crovas, pipas artesanales, la magia de Javier Crova, ya el artesano más austral del mundo, elaboradas con maderas totalmente autóctonas. Javier Crova las produce en la Patagonia Argentina. Si no tenés una Crova, no tenés magia. Pedila en el 2945-555-812. Conocé las nuevas líneas de los Crovas, Vampiro, Drácula, y bueno, y las ya conocidas. Elaboradas por Javier Crova, descuentos exclusivos, mencionando el consultorio Pipero. Jackie Cigars, porque los cigarros artesanales, producidos por Alberto Valencia, y también, ¿qué más produce Alberto, doctor Tabaco? Tabaco para pipa, con tabaco también 100% mexicano. Este, por ejemplo, es un Cam, que es Virginia Perique, y también produce sus pipas de palo fierro completamente artesanales. Por ejemplo, este es un águila. Y lo pueden contactar en el 722-50, perdón, 722-518-5856. Porque lo hecho en México está. Bien hecho. Así es, doctor Tabaco. Vamos a acomodar nuevamente la parte tecnológica del dron.
Ahora sí. Y bueno, acá estamos en el consultorio Pipero 63, disfrutando este primer día del año 2024, compartiendo con los cofrades que están mandando saludos. Ahí desde el Paraná, nuestro querido amigo Alim Bumbay, el Pipa Club del Paraná, dice: hola a todos los cofrades y muy feliz 2024, igualmente para todos allá en el Pipa Club del Paraná. Germán Pairó también se ha unido, Budo de la Ah, Noche. qué bueno. Héctor Zavala dice: no sé por qué los escucho con las voces muy graves. A ver, Emilio, cantate un tango, creo que te sale voz arrabalera. ¿Será Órale. lo de la voz gruesa? Quizás porque anoche le entramos al Ananá Fish, después al champán, después al whisky, después comimos algún otro jarabito especial. Capaz que la voz gruesa sea producto de tanta mezcla alcohólica de brindis, doctor Tabaco. ¿Qué opina usted? Pues sí, seguramente, ¿no? Ahí, le engrosó la voz, todos esos jarabitos. Puede ser, puede ser. Es la voz 2024. Y ayer que fumó puros, porque yo mandó ahí fotos con un puro, también eso puede ser. Sí, anoche me fumé dos puros y a la tarde una pipita, pero a la noche fumé dos puros. Fumé primero un puro que me obsequió un gran amigo, un gran cofre de acá del Pipa Club Tucumán. Me obsequió un Montecristo Edmundo, así que a la ocasión también lo disfruté anoche. Y después, obviamente, un puro de Helio Plata con capa Camerún, un robusto, un petit robusto más bien. Y la verdad que tuve varias horas de placer tabacalero, ¿no? Ah, qué bueno. ¿Y usted qué fumó, doctor Tabaco, anoche? Ah, yo fumé mi mezcla preferida, la que es de Sutcliffe, el Voodoo en donde está, en esta Yellow Ball, que es muy bonita. Ya me va a llegar imagen. Estoy un poco con el Y también retraso de mi hubo voz también. jarabito pediátrico del whisky. ¿Qué tomó? Ah, el Gran Grizzly. Es cierto que usted lo dijo. Muy bien. El Ahí le estoy canadiense. viendo la pipa. Y después unos tecitos para el frío que hay por aquí que le digo. Saludos ¿Cuánto está haciendo el frío? a Yogini Pau, que ya vi que se conectó. Sí, ahí estamos viendo. Saludos, feliz año. A ver, ¿Cuánto grados? según esto ahorita hay 17 grados según la computadora, pero deje ver, a ver, no se me vaya, deje, ay, ah, sí, 17 también aquí en el celular me marca. Y una linda temperatura. Si lo ve con su camperita. Usted como Es más, ve, como verá, mire, yo estoy de camisita manga corta, con el ventilador allá encendido. Acá estamos en pleno verano. pues qué bueno que ya se calustó por allá. Ahí se puso la capucha. Usted no es el Chapulín Colorado, usted es el Chapulín Azul. El Chapulín Azul. ¿Y cómo vino la parte de los festejos allá en México o en su domicilio en particular? ¿Qué se acostumbra a cenar, a preparar de comida para que toda la comunidad aquí latinoamericana conozcamos un poquito más de la cultura de los diferentes cofrades que están acá presentes? ¿Qué es lo que se suele Bueno, cenar en una noche de Año Nuevo, querido Gustavo? es prácticamente el mismo menú en Navidad y en Año Nuevo. Entonces aquí en México, así a grandes rasgos, lo tradicional es el pavo, ¿no? Ah, el pavo. El pavo. Pero aquí ahora sí que cada quien lo prepara con la receta de la abuela o con como se le ocurra. Entonces, pavo. Luego el bacalao también es
El pescado se está salado. Ajá. Y le ponen aceitunas y otras cosas. Y luego, para el recalentado que ya hemos hablado el lunes pasado, las Sí. tortas de bacalao son así como lo máximo para el recalentado. Mire Luego aquí usted. hay una cosa que se llama romeritos. Romeritos, ¿en qué consiste? Es como una planta así larga, larga y muy delgadita, que se Ajá. pone así. Y se hierve, se cocina, y ya que esté hervida, se le echa mole. Otra El mole, vez, no, el mole a usted le llaman a la palta. no, el mole es un algo muy, muy condimentado que Ah. trae plátano, chiles, Es con chocolate. sal. No. El mole es el mole. Voy Y a tener hay que ir a algunos. México a probar Sí. todo eso, tabaco. Otra se me enseñó. Y hay algunos que les ponen camarón seco a los romeritos y papa cambray. Y hay otros ¿Qué? que hacen papa cambray, es la chiquita, la redondita chiquita. Ah, lo que nosotros llamaríamos quizá acá en Argentina o en la parte norte o en Bolivia, la papa andina, esa redondita, chiquitita, de Sí, color. Ah. ajá. Y y hay otros que hacen lo que llaman tortas de camarón. O sea, el camarón lo hacen, ¿Pela? lo desmenuzan, y hacen unas como tortitas, que no son las tortas del bolillo. A ver, ahí va el dron, ahí va el dron. A ver, usted muestra, yo veo en diferido, Sí, pero me llega la imagen. mire, son los romeritos, tal cual, sin hervir ni nada. Ahorita me dice Sí, ahora lo cuando ya estoy tenga la haciendo. imagen. Estoy viendo cómo está haciendo bolita con la mano. Ahí recién estoy, voy por Ajá. ahí. Hay un retraso más o Okay. menos. Ahí estoy Ajá. viendo el dron. Ahí estoy viendo el Ay, romerito. romerito. Bueno. El romero, esa planta, digamos, ¿cómo se dice? Esa especia aromática. Pues sí, y luego, a ver, ahorita lo que vamos a hacer son los romeritos con papas. Este se ve mejor. Romerito con papas y camarones. A ese me interesa, me llama la atención, porque a mí me gustan mucho los mariscos, doctor Tabaco. Ajá, ahorita le decía, ¿ya lo ve? Ahí lo veo, sí, con papitas y También hay camarones. hay quien le pone nopales. Es como un guisadito, porque se ve que tiene juguito, salsita, Sí, esas pues cosas. es que eso que dice usted, guisadito, salsita, es el mole. Claro, el Y mole. a ver, es que se me perdió el PM. ¿Dónde? Acá. Ahorita que lo vea, va a ver las tortitas de camarón, que le digo. A ver, ya me está dando hambre, doctor Tabaco, ¿eh? A ver, usted ahí me dice. Sí, no, todavía veo movimientos erráticos del dron. Ahí lo veo, dice, ¿cómo es el romerito? Receta. Ay, se ve así, como unas papitas Entonces, redondas, ¿puede ser? esas le llamamos aquí tortitas de camarón. Qué bien que se ve. Ve, doctor Tabaco, qué buen plato. Sí. Entonces, bueno, eso lo deje rezar el dron. Lo tradicional que se come en Nochebuena y en Año Nuevo allá en Ajá. México, digamos. Con su Sí, variante, y obviamente, de cada hogar, ¿no? y de cada casa Anda. y todo eso. Ahí. También hay quien hace. Ahí he visto una papa que parece que tiene un dientecito. También hay quien hace espagueti, ¿no? Claro. También
tradicional a lo que le llaman la ensalada navideña, aquí que trae manzana, pasas, nuez, con Ya vendría a crema. ser agridulce. Ajá, sí, y también el camote es una especie de, es un pariente de la papa, es una leguminosa, Sí. que es dulce, entonces se hace dulce de camote, que es riquísimo también. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que suele comer tanto en Disfrutar. Navidad como en Año Nuevo. Y allá Perfecto. en Argentina, ¿qué es lo tradicional? Y acá lo tradicional, bueno, es muy variado, pero lo que se hace en la mayoría de las casas es, por ejemplo, el asado, que puede ser asado criollo de carne vacuna, de res, como le llaman ustedes. También cerdo o puerco, no sé cómo le llaman ustedes, al chancho, a la parrilla. También Cerdo. el cerdo, a la parrilla. También se suelen hacer también comidas más frías, también porque como acá toca verano, imagínense, en Argentina y más en el norte, hay mucha gente que por ahí hace sus arrollados con pionono y los rellena con jamón, con queso, con huevo, con ananá, también arrollados de pollo, también se suelen hacer los sándwiches o tortas primavera, que le llaman a algunas personas, que son capas de pan de miga, que van con queso, con jamón, con tomate, con lo que uno le quiera poner, y después lo decoran con salsa golf, que le llamamos nosotros acá, la salsa golf, y con huevo también picadito arriba. También se consume pavo, que acá se le llama pavita, que no hay en Argentina, digamos, de industria nacional, digamos, de cultivo, de agricultura nacional, la pavita mejor sería la expresión, sino que viene importada de Brasil, que se puso bastante cara ahora, así que muchos no han comprado pavita. El asado también estuvo caro. Bueno, está todo caro ahora en Argentina porque se volvió a devaluar la moneda. Usted sabe, estamos con un nuevo presidente, estamos tratando de encontrar el rumbo en Argentina. Somos un país realmente complicado, complicado que más bien nos complicamos nosotros mismos, creo yo, que otra cosa. Pero en eso consiste la parte de la mesa también tradicional argentina. A ver si algunos cofrades quieren poner también ahí en pantalla lo que comen y quieren aportar de lo que han disfrutado de menú en la noche del 31 también. Ahí También dice. ahí, Ahí dice. Sí, lea, lea usted, doctor. Dice Víctor Zavala. no, deje ver. Ah, Ronnie Bueno, está primero. Ron Pasada, dice. dice: qué hermosa temperatura. Ah, bueno, y Yogini Pau dice: mucho jarabe grizzly, ¿verdad? Ahí nos dice. Ron dice: carne asada. Y Víctor Zavala dice: el mole lleva cacao, jitomate, ajo, cebolla, almendras, nueces, pasas, perejil, clavo de olor, pimienta, chile ancho, mulato, pasilla y ¿Qué nos lleva chipotle. entonces? Es más Pero, fácil poner lo que nos lleva. ajá. Pero también es que hay muchas formas de hacer el mole, otros también llevan plátano. Claro, Y todo eso el es como que huevito. se, digamos, se licúa, se tritura y se hace una pasta. Claro. Entonces, eso es. Rita dice: el tradicional clericó. Ya le explico qué es el clericó. Pues es el vino, ¿no? Con frutas, ¿no? Claro, muy bien. Se Sí. lo puede hacer con vino blanco o con sidra. Y se le tiran ahí todas las frutas que pueden ser pedazos de manzana, cereza, ananá, se lo deja fermentar todo y ese es el clericó. Pues es diferente el clericó de allá que el clericó de acá, porque aquí es con vino tinto y por lo general se le pone sandía y melón. No, acá el que se prepara con vino tinto y que lleva jugo de limón y también otras cosas que ya cada uno le va agregando, un poquito de jugo de fruta también si quieren, es la sangría que se llama con el vino tinto, por el color. Bueno, Azúcar. aquí en México se le puede decir de las dos, sangría o clericot, y así lo preparan con el vino tinto, y le digo
básicamente, bueno, uva, sandía y melón. Ahí Emiliano dice del Pipa Club de Cañada Gómez, lechón, asado y cordero son tradicionales en Argentina. Mayonesa de ave también, una De comida ave. fresca. Mayonesa de ave o salpicón de ave también se le llama. No sé si usted sabe de qué se trata. No. Ese lleva papa hervida, se le pone también zanahoria hervida, se hierve la papa, se hierve la zanahoria, se hierve generalmente lo que es la pechuga del pollo, después se trocea todo y se mezcla con mayonesa. Y ese es el, y también algunas personas, algún gusto, la prepara distinta, le agrega también a veces aceitunas, y eso es lo que se llama salpicón de ave o mayonesa de ave. Ah, y aquí en México eso se llama ensalada de pollo. Claro, hay gente que por ahí también le pone algunas hojitas de lechuga, si quiere, bien picadita, diferentes versiones, pero más o menos del mismo plato. Yo Víctor hice Zavala asado. dice que hizo asado y lo disfrutó con un tintillo. Exactamente, la sangría, dice Ronnie. Sangría. Sigue usted, Pipa Club del Paraná. Dice. Hoy el consultorio Pipero se ha vuelto consultorio gastronómico. Y dijo salud, así que tenemos que hacer salud con la Salud, vista. ay. Salud, salud. Un consultorio especial donde estamos festejando el 2024, un consultorio realmente festivo, como bien lo puso ahí. Más arriba, ¿quién era que puso, que leí? Yokinawe, no, Yogi Nipanau, que puso padrísimo, ustedes no en los días de festividades. No, el consultorio Pipero está siempre, siempre de guardia, doctor Tabaco, Sí, no cerramos las nunca los 24 ojos. horas. Si no está usted, estoy yo, si no estamos los dos, si no lo ponemos a Skeletor o a Neuralink, Ya. pero A salimos Neuralín. vivos. Ah, Vitel Toné también pone Pipa Club Cañada Gómez, nuestro querido Emanuel. El Vitel Toné es el peceto, que le llamamos acá en el norte peceto, Ay. en el sur, en Santa Fe o en Buenos Aires le llaman ellos, le llaman, creo que lo hacen con ternera, nosotros le llamamos peceto, ternera. Eso se lo hace hervir con orégano, con ajito, con algunas especias que ya cada uno le pone a su gusto. Luego, cuando está frío, se lo corta en rodajas, en láminas bien finitas, y se prepara una salsita que a base de mayonesa con anchoas queda muy rico y es Ah. muy bueno. Toné. Ah, mire. Y de postre, hablemos ahora de la parte dulce. ¿Qué se acostumbra en México, doctor Tobacco? Ah, le digo dulce de, o más bien le llaman puré de camote. Ahí me dejo en offside. Ahí quedé así. A ver, deje. Mira, a ver. ¿Quiere hacer volar el dron? Sí, más, permítame. A ver. ¿Sabe qué me suena, doctor Tabaco? Ahora que me viene un poco a la mente cuando el Chavo del Ocho, no sé, le decía a Kiko, te voy a dejar la cara como camote. Ah, es que el camote es morado. Entonces, quería decir que se le va a dejar morada. Ah, Y sí. le daba su golpe, soy el chavo, le voy a dejar la cara como camote, ¿sí? Exacto. Todo con Entonces, fuerza. sí. Todo tiene su porqué y con el chavo, todo tiene su porqué. Ahí va. A ver. Otra vez usted. Ahí se ve el camote, ahí Contundente. se ve el camote que se ve morado. Entonces se hace como un puré. A ver, todavía no me llegó el camote, pero ya le aviso. Es una leguminosa. Exactamente, Ah, dice Víctor Zavala, que es pariente de la patata, bueno, de la papa, aquí le llamamos. claro, acá le decimos batata. Claro, la batata es morada. Batata. Batata es Ajá. morada. Ahí le dicen Entonces, camote. ajá. Y a veces hay en el platón, en esos refractarios de vidrio, se pone ahí Sí.
el camote y arriba se ponen malvaviscos y se mete al horno y se derriten los malvaviscos. Entonces, eso es uno de los postres tradicionales. Qué bien, mire, usted no me imaginaba que comían eso de postre en México, la batata. Sí, entonces como es dulce, entonces se aprovecha. Y también en México es muy tradicional ¿Sí? el carrito de los camotes. El carrito de los camotes. ¿Cómo es eso? Ahora viene mi carrito. A ver, ¿Qué será? ahí va para que me entienda, a ver. A ver. Carrito de camotes. Y plátanos. A ver, prácticamente es un carrito hechizo con botes de esos grandotes. Los hacen y los ponen horizontales, les sacan su chimenea, porque esos los calientan con leña. Entonces, el camote y los plátanos los meten, ahorita les voy a enseñar unas imágenes, Sí. los meten, entonces como está calentándose o bueno, cociéndose, digamos, al vapor con calor, tienen unas válvulas y ahorita van a oír, les voy a poner el audio, pita muy fuerte, entonces el del carrito de los camotes va caminando por las calles y va sonando. Así que el pitido, ¿no? Va liberando presión, entonces ya sabe uno que viene el cartel de los camotes, entonces ya sale y puede comprar plátanos O camote. o camotes y les echan leche condensada. Ah, muy bien. Entonces, a ver, ahí va primero la imagen de los carritos de los camotes. Y después ahorita les pongo el sonido. Me suena acá como el carrito del manicero, pero es otra cosa. No sé si será lo mismo. Hoy ya cuando vea la imagen le digo. Como un trencito acá en la Argentina. Era tradicional hace mucho, no se ve ya. Yo le aviso cuando Ahí está. tenga imagen. Ah, está el carrito de los camotes. Entonces ahí está arriba los camotes y los plátanos. Y Claro. si ven la mano del señor está cerca de una cosita verde, ese le abre la válvula y por ahí sale el pitido. El vapor, claro, que tiene abajo como en el horno. Ajá, exactamente. Ahora le voy a poner unos de frente. ¿Cómo estamos aprendiendo cosas hoy en el consultorio? A ver, ahorita que Después vamos con el chat, que hay muchos comentarios de los. Claro, es como un trencito, como yo le decía de frente, ¿ves? sí, entonces deje ponerle Audio, a a ver ver. carrito de Camote. camotes. A ver, Totalmente ejercicio. interactivo el Piperos 63. A ver. Claro. Ese es. Usted siente el llamado, sale corriendo a comprar Sí. camote. Exactamente. ¿Y cómo se le dice al vendedor de camote? ¿El camotero? ¿O el señor Sí, del el camote? camotero. El camotero, ¿ah? El de los camotes. El de los camotes. Córrele que sí, córrele porque se va el de los camotes. ¿Y no le ha pasado nunca que ha sentido el pitillo y cuando salió a comprar ya no estaba? ¿Ya se fue? Ya se fue, pues lo puedes buscar a los alrededores porque como van caminando lento, Claro. entonces lo puedes encontrar. A ver Bien. qué dicen, dónde nos quedamos.
Nos quedamos más o menos en la parte del mantecol que dice Rubén Ronnie, de ahí para abajo, si quiere ir leyendo usted. Ah, Miguel Obrera dice algo dulce. Clásica una ensalada de manzana, Claro. que trae crema, trae pasas, trae nuez, bueno, Claro, ensalada de fruta, que está con jugo, naranja, ajá, manzanita, ananá, todo picado, cereza, banana. y luego Víctor dice camote pariente de la batata, que ya lo habíamos dicho, Sí. y Emiliano dice camote es la batata, en Santa Fe decimos camote también. Así es, Manuel del Cañada de Gómez. No sabía que en Santa Fe le decían camote también, mire usted. Sigamos. Víctor Zavala dice, aquí en Argentina tenemos el dulce de batata, pero no sé si lo hagan igual que aquí en México. No, es distinto, es un dulce de batata, un dulce industrial que viene en latas redondas o rectangulares, que es muy rico el dulce de batata y que generalmente se lo come con una rebanada de dulce de batata y una rebanada de queso encima. Ese A es ver, otro muy. por ejemplo, eso de ustedes del queso, aquí le llamamos el bueno, a ver, es que le tengo que poner, porque, bueno, vamos a leer y ahorita me regreso a esa parte del membrillo con También queso. ahorita le, con queso, pero como si fuera una jalea. Claro, no. Acá el membrillo también hecho como si fuera más es Dulce, sólido, es el ajá, membrillo, como si okay, fuera el dulce de batata. Que y acá hay un luego dilema en Argentina que muchos dicen, ¿cómo va el dulce ese? ¿Membrillo y queso o batata y queso? Hay hinchada en los dos lados también, ¿no? okay, luego el doctor Tulio ahí nos felicita a todos, feliz año nuevo, Feliz año nuevo, doctor Tulio. luego Ronnie dice Dulce dulce de batata con queso. claro. Que yo les decía, ¿eh? El doctor Tulio dice, el camote mexicano es parecido a la yuca de Sudamérica. Ajá. Y ahí Ronnie dice que tiene que pasar usted por Salta, capital, en invierno. Salen varios de esos carritos Claro, lo que yo le de decía, el maní. carrito que acá le llamamos el manicero. A ver, déjeme a ver si encuentro acá en Google alguna imagen del manicero en Argentina. Para que vea usted si es que es parecido. Acá está, vamos con el dron. Todo en vivo en el consultorio Pipero. Ahí está el manicero, ¿lo ve? Ándele, sí, maní tostado. Yo maní tostado. Ahí el muchacho ese lleva como si fuera también el hornito que tiene el carbón y arriba una bandejita donde tiene los maní. En un sobrecito alargadito, maní salado y maní no salado, para todos los gustos. Y también va haciendo sonar el pitillo, el silbido, como lo hace el camotero ahí en México. Y entonces uno sale, ahí está el manicero. Acá en Y Tucumán. aquí en México, el membrillo con queso, que es, digamos, su nombre genérico, es ate con queso, pero por ejemplo hay sabor membrillo, hay sabor guayaba, llega a ver hasta de fresa. Entonces me avisa cuando vea. Aquí cuando es el membrillo con queso o batata con queso, le llaman el vigilante, se llama el postre ese. Ahí lo veo, sí. Bueno, así también se hace acá, digamos, no tan elaborado de tres capas, cuatro capas, pero se hace una buena capa de membrillo o batata y con el queso que Con sería para queso. cortar dulce, dulce salado, ¿no? Es un postre dulce Ándele. salado. Exactamente. Bueno, y acá como le digo, también estamos en verano, tocan las fiestas, así que el helado no puede faltar, siempre hay helado, también es el postre tradicional. Y las cositas dulces para picar, que nunca faltan, allí también en México seguramente se arma la bandejita con pasas de uva con chocolate, trocitos de mantecol, turrón de maní, garrapiñadas,
para picar, ¿no? Almendras con chocolate o almendras secas también. Eso lo Más comencé bien, a hacer. no es tanto con chocolate, se ponen los botaneros con nueces, con nuez de la India, Claro. con Castaña de cajú. pasas, ajá. La castaña de cajú, qué rica que es. Pistacho también. Exactamente. Víctor Zavala dice, para mí, membrillo y queso. Y para el Club de Paraná, que si no me equivoco es nuestro amigo Ali Bumbae, dice, Y Bombay, en México son muy buenos los dulces de tamarindo, tanto los escarchados con azúcar o con chile. Si es que los dulces de tamarindo se pueden hacer o dulces, o salados, o digamos ácidos, aciditos. ah, el turrón, dice Don Tulio también, El claro. Bueno, turrón, turrón hay sí. mucha variedad de turrón, pues tenemos turrón de maní, turrón de yema de huevo, turrón de De llena de almendra. huevo, claro. Bueno, hermosa la mesa tanto navideña como de fin de año de todos los cofrades en Latinoamérica, ¿no? Cada uno con su toque cultural, gastronómico distinto de cada Ajá. país, pero más o menos, ¿no? Exactamente, sí. A disfrutar esas cenas ahí con la familia. Exactamente. Rosca de Reyes, dice Don Tulio también. Don Tulio. Allá Claro, el pan dulce. en Argentina, ¿hay rosca de reyes o no? ¿Cuál sería la rosca de Reyes? No sé, puede ser alguna variedad del pan dulce. Rosca de Reyes Sí, a ver, con es almendras que secos. no, A ver. es que la rosca de Reyes aquí en México es así, ovalada, otra le enseño fotos, traen a citrón y traen unas como frutas secas, digamos, Claro. membrillo, Ahí la estoy y viendo, sí. Bueno, nosotros le decimos roca de Pascua, que vendrían a ser ese, ajá. ¿ves? Ah, no, está muy. Esa es la mexicana. Y le ponen unos niñitos adentro. ¿Unos qué? Unos niñitos. Unos niñitos. ¿Cómo es? De plástico. A ver, ahí va usted. Entonces, uno lo parte y se le sale el niñito o el muñequito, como se le suele decir. Sí, siempre. Quiere decir que obviamente se parte el 6 de enero, pero el 2 de febrero es Día de la Candelaria, aquí una fiesta patronal donde se Ajá. viste o se presenta al niño ya vestidito y todo, al niño Dios y todo. Entonces es una fiesta y si te sale el día 2, tú invitas los tamales. Ah, mire usted. Entonces ahí está el niñito saliendo de la rosca, el muñequito. Dice el doctor Tulio, dice, roscón le dicen en España, si mal no recuerdo. Y Rubén Ronnie, a lo que le dije yo recién, que se le llama rosca Ajá. de Pascua. Claro. O sea, es lo mismo, pero con diferentes terminologías. Pues ya ve que le ponen ustedes como crema arriba, ¿no? A ver, rosca de Claro, Pascua, a ver. crema pastelera le ponen acá. Ande de lo que voy a decir. Dice Sí. Doctor Julio, dice, se supone que es el niño Dios que se ha salvado de ser matado por Herodes. Y la roca es la corona de los reyes magos y los acitrones las joyas. Ah, perfecto, Así muy es. bien, muy buena la aclaración, la ilustración, mejor dicho, del doctor Tulio. Están muy bien Sí. los cofrades, ¿eh? Para ser primero de enero, día festivo, día feriado. Eso es lo que despierta la cofradía pipera internacional, doctor Tabaco, que todos participan, todos se sienten parte de Todos este consultorio participan. pipero. Y los temas que Claro. tocamos son temas de interés, no solamente hablamos de la pipa
del tabaco, de lo que nos une, de esta gran cofradía, sino también de esta gran hermandad latinoamericana, cultural, que la acercamos acá en el consultorio Pipero. Así es, pues todo tiene que ver, ¿no? Y más si estamos haciendo esta fraternidad latinoamericana, sí, pues hay que conocer un poquito de las tradiciones de todos los países. Estamos con todo el apetito, dice el doctor Julio. Sí, parece que se ha quedado con hambre. Sí, y los fuegos de artificio también son tradicionales, obviamente. Ah, claro, sí. Sí, van desde los que suben y estallan y se hacen las bolas hasta lo que llamamos los cohetes, las palomas, las chinampinas, la pirotecnia, en otras palabras. La pirotecnia, generalmente. Sí, exactamente. Acá en Argentina está una tendencia ahora de que la pirotecnia sea más lumínica que explosiva, sonora. ¿Por qué? Para proteger, digamos, los animalitos que se asustan, las personas también que tienen autismo o alguna otra situación especial. Entonces se está volcando más por la pirotecnia luminosa que explosiva. Está bien. Esta es buena idea, que sea luminosa en vez de sonora. Y ahí el doctor Tulio, ¿sí? Otra tradición muy mexicana es el maratón de Comilonas Guadalupe Reyes, que empieza el 12 de diciembre con los festejos de la Virgen de Guadalupe. Ajá. Y termina el 6 de enero con la Rosca de Reyes. Ah, interesante. Entonces, pero muchos toman como el maratón Guadalupe Reyes, que hay que tomar desde el 12 de diciembre hasta el 6 de enero. Entonces, por eso es maratón, porque es una carrera larga. Sí, desde el 12 al 6 de enero son varios días, Pues sí. Casi un mes, entonces. Y si uno toma. Muchos hacen el de la comilona. Así, muchos en la comilona y otros sus jarabitos. Y si uno toma tantos días y come tanta comida, después, ¿qué va a tener que hacer? Hacer pasada por el botiquín Pipero, ¿o no, doctor Tabaco? Claro, ahí con Jackie Cigar, que hace sus puros. Siga usted, no, siga usted. Diga. Ah, los puros y los tabacos para pipa con tabaco 100% mexicano. También hace pipas artesanales de palo fierro, buenísimas, van bastante bien. Y lo pueden encontrar por WhatsApp en el 722-518-5856, porque lo que está hecho en México, doctor, está bien Pai, hecho. Está bien hecho, Valencia. Muy bien. Los cromos. Patagonia, Argentina, la magia de Javier Crova en sus pipas artesanales elaboradas con maderas autóctonas. La podés pedir en el 2945-555812 para que comiences el 2024 con toda la magia de una Crova de la Patagonia, Argentina. Descuento exclusivos para el consultorio Pipero. Tabaqueras 100% cuero, Gregorio Cueros 13. Lo podés pedir en el 2323-579076. Helioplasta Cigarro. Cigarro que le vamos a convidar al doctor Tabaco cuando venga a la Argentina para maridar con ese fabuloso whisky. Un buen robusto de Helioplasta Cigarros. El blend de lo que saben. Lo podés pedir con envíos a todo el país en el 1158418956. Mayro Tabacos. Siempre fiel, el amigo del pipa fumador argentino, latinoamericano y también mundial, porque ha llegado a todas las fronteras, Mayro Tabacos. Siempre fiel, conocido por el master blender argentino Jano Barbone.
lo podés pedir en el 3462-3018-00. Regálate un amigo, regálate un siempre fiel Mayrot. Camado Beríez, para producir tus paellas, carnes asadas, ahumados, pescados. 3815-075853. Sergio Sader te lo distribuye en todo el país. El Charuto Online, la tabaquería más completa de Argentina. Santiago Somonte te asesora, todo para el fumador, tabacos, accesorios. Puedes pedirlo en el 1158855912, el Charuto Online. Perfecto, doctor Tabaco. Qué ahí buena. Doctor. Sí. No, que el doctor tú dice que otros hacen el maratón Reyes Guadalupe. O sea, empiezan en enero y terminan en diciembre. Qué maratón, ¿no? Sí. Ron dice que aguante, doctor. Hay que aguantar, Miguel. Realmente una maratón tan larga. Pero bueno, no nos achicamos, doctor Tabaco. Sí. Y Miguel Olvera dice, el doctor Pipe tiene que venir a México para que se relacione con las tradiciones o con la tradición y con los tacos al pastor, ¿no? Los burritos. Y también, fíjese, y las tortas ahogadas, pero también para que pruebe la torta original y verdadera del Chavo del Ocho, la torta de jamón. La torta de jamón. Esa torta que hizo desear el Chavo del Ocho en todo el mundo, ¿no? Sí, la torta de jamón. Está anotado en la agenda. Tengo que ir a México apenas gane alguna lotería o algún juego tradicional que me haga millonario, porque los pasajes aéreos realmente están inalcanzables, pero... las ganas de viajar al querido hermano, país hermano mexicano, delo por hecho, Miguel Olvera, que estamos ahí al pendiente. Tengo que visitarlo al doctor Tabaco, a Gustavo Delgado, a tantos cofrades allá en México, a nuestro querido Andrés de la parte de Cancún también. También. No recuerdo bien si Miguel Olvera está en Guadalajara o estaba, ¿qué? ¿En Chiapas? ¿O en Veracruz? Miguel Olvera. A ver si nos puedes tipear ahí, Miguel, en qué parte de México estás. También te iremos a visitar. Sí, y para ver qué platillos típicos hay. Ahí le pone Tulio. Emilio, hermano, ya eres mexicano. Acá en el corazón, sí, señor. La internacional, hermanos, a todos. Ahí entró Julio Calvo, también lo saludamos a Julito Calvo, acá del Pipa Club Tucumán. También ahí estaba, se unió Pipa Club La Paz. Pipa Club, ahí lo estoy viendo, sí, le mandamos muchos saludos, Pipa Club La Paz. Feliz pues 2024 para todos ustedes. ¿Pues de Bolivia o de ahí de Argentina? O a mí me suena que de Bolivia, Pipa Club La Paz, seguramente. Ah. Escribirnos de qué parte, de La Paz, de Bolivia, obviamente. Luego nos contactaremos con ellos para la Federación Latinoamericana de Pipa Clubes. Así es, muy interesante sería tenerlo también al Pipa Club La Paz ahí en la federación. A ver, vamos a googlearlo. A ver, usted que puede ahí, tiene la pantalla a disposición. Pipa. Estamos disfrutando un consultorio pipero, sí, un consultorio pipero ameno, compartiendo este primero de enero, disfrutando y dándole la bienvenida al 2024, brindando con todos los cofrades, fumando, conociendo un poco de las tradiciones gastronómicas de cada pueblo, cómo la han pasado con sus familias, que espero que la hayan pasado con paz, con salud sobre todo, mucha salud para todos en este 2024, porque la base de todo es la salud y de ahí viene todo lo demás, eso es lo más importante.
Sí, es ¿Sabemos? de Bolivia. De Bolivia. De Bolivia. De La Paz. De Mandamos La Paz, unas un Bolivia. gran abrazo, Pipero, a todos los hermanos del pueblo boliviano. Julio Calvo dice que está fumando sus Sabinelli San Nicolás con Hall & Half. Rico Ah, tabaco el Hall & Half. Miguel Olvera es de Ciudad de México, pero radica en el estado de Morelos. ¿Ah? O sea, ¿Eso está cerca muy... de Querétaro o más o menos? No, digamos que de Ciudad de Sí. México, no, está como a 70, 80 kilómetros, digamos, rumbo al Pacífico. Muy bien. Pero Muy grande. sí. Pero digamos ahí en Morelos. Ah, pues lo puedo llevarlo a comer cecina de Yacapixtla. A ver, repita, por favor, ¿cómo dijo? Cecina de Yacapixtla. Busque imagen porque se le sabe que es algo complicado. No, es, a ver. A ver, mire. A ver. Es carne, mire. Ahí va. Mariscos de Veracruz, dice el doctor Tulio. Con A ver, ahí va el dron. mariscos. Ahí dice Miguel Olvera Castel, dice, Ah, estoy cerca de Yacapixtla. Yacapix. Yacapixtla. Claro. A ver, primero va a ver ahí la foto A ver, yo le aviso cuando la esté viendo. de la cecina, cruda. Cecina. Cecina. Dios, es el corte o el ¿Es carne de res? de carne de res. ¿Ya la vio? Sí, le Todavía estoy no. viendo como una foto, la está estirando el amigo. Ok. Y deje cambiarle. Y luego ya, por ejemplo, un plato ya hecho con cecina. A ver. Ya. Yo le aviso cuando lo vea al plato. Ah, ahí está. Se la hace a la plancha, me parece, y ahí veo que Sí. tiene pasta. Ajá, cebollitas, limón, hacerse unos buenos tacos. Muy sabroso se ve. Como usted ha Y visto, yo no soy ah. muy, no soy muy, digamos, exquisito con las comidas, o sea, me gusta todo. Puedo probar Ah, de todo. O sea, soy culturalmente, gastronómicamente hablando, universal. y ahí dice el doctor Trudy, y es carne de De res res salada. salada, exactamente, que es un tipo de carne deshidratada, Ah, pero no tan... bueno, acá nosotros la carne deshidratada de res salada se le llama el charqui. Ah, pero no tan deshidratada que quede así como cartón, sino Papel. todavía, ajá, exactamente. Y puede verse... Claro. Cecina enchilada que trae que la marinan con cierto chile y ya también es muy rica. Pues ya ahí está la invitación de Miguel Bueno. Olvera para. Seca, seca es chito, dice el doctor Tulio, el chito. Ajá. Y si va y se va al bosque de Chapultepec, ahí por estar zoológico en la Ciudad de México, y come lo que está diciendo el doctor Tulio, el chito, supuestamente ahí en el bosque de Chapultepec es carne de caballo. Dicen que es dulce la carne de caballo, no he probado nunca yo. Dicen que es algo Dulce. dulzona, puede ser.
No sé si usted ha probado. Y Miguel Álvarez dice que es la asesina es carne de res que se pone al sol para su secado. Perfecto. Qué rico todo, ¿eh? Estamos todos con hambre, parece, doctor. Doctor Tabaco. Hoy fue consultorio gastronómico, Pipero. Y bueno, sí, consultorio dedicado al primero de enero. Creo. Así cada uno sus explicaciones de las comidas tradicionales de cada pueblo, de cada localidad, de cada cultura, ¿no? Es Así algo es. muy interesante conocer también la cultura de cada uno, ¿no? No solamente lo que nos une, que es la pasión por la pipa, por el tabaco y sus diferentes blends, sino también conocernos personalmente como seres humanos, como amigos que somos, como cofrades, los diferentes gustos que tenemos y las diferentes culturas tradicionales de cada país. Exactamente. Y le propongo que todo enero, en vez de que se suban a la ambulancia, se suban al carrito de camotes. Ahí tenemos el pitido del carrito de camote. Y una ambulancia todo vacía, ninguno quiere subirse, están un poco tímidos o capaz que todavía están un poco con la resaca de anoche y no quieren que lo atendamos en vivo. Más bien con la plática les abrimos el apetito y ya se fueron a ¿A cenar cenar? algo. Pues sí. Sí, ya está apretando el bagre. Acá le decimos está apretando el bagre cuando uno ya está con hambre. ¿Cómo le dicen ustedes allá en? Pues hay, es que según la zona, ¿no? Por ejemplo, ya el píloro reclama. ¿No? Ah, el reclama muy bien, Vamos a término médico. embodegar algo, ¿no? Ah, vamos a Vamos a entrar de echarle algún. algo. André, ¿qué más se dice? Pues ya hace hambre. La solitaria te está llamando. Vamos al pipirín. Al pipirín, a ese no lo sentí nunca. Cenando, recalentado, Al el doctor Turro. rescatado, ajá. Disfrute, disfrute. Y allá en Argentina, en vez de los calentados, ¿el qué? ¿El juntado o el revoltijo? ¿Cómo es? Y se le dice, vamos, comemos el rejuntadito, El comemos las rejuntado. sobritas que quedaron. Sobritas. También. Ahí le damos la bienvenida también a Mariano el taller que se ha unido al consultorio Pipero. Saludos. Los diferentes términos que tienen cada pueblo Cada también, doctor, región. bueno, también Sí. conocerlo. Pero creo que, por ejemplo, todo Sudamérica como que tienen de pronto términos muy similares. Y creo que Centroamérica y México tienen más términos de repente en común. Sí, mucho más parecido, exactamente. Ajá, y tanto también la comida, también hay comida más parecida en Centroamérica que en Sudamérica. Así es, querido Gustavo Chávez Camacho, y dice Mariano el taller, dice buenas noches, yo les digo requecholis, a esa primera vez que la escucho, Cholis. requecholis, primera vez que la escucho, mira, y eso que Mariano es de acá de Tucumán, ¿eh? Porque Cholis. Requecholis. Vendrían a ser los requechos lo que quedó. Porque también no creo si en Costa Rica, en Colombia, por ahorita que dijo usted de los poquitos que quedaron, creo que en las botellas, cuando ya queda poquito, todo eso lo vacían en un solo contenedor y creo que le llaman culitos a todas esas, Todos los finales de la botella. a todos los poquitos. Deben ser
Una bomba eso, ¿eh? Pues no me acuerdo dónde es, si en Colombia, Ver. Venezuela. Pues va a poner culitos y a ver si no le sale. Me va a salir otra cosa, sí, mejor no Pues, googleo. a ver, culitos de bebidas vamos a poner, a ver. A ver, ponga culito de bebida. Culitos de vida. Ahorita le digo qué sale. A mí me salieron un montón de botellas. Culito Merlot. Me salió un culito moscato. Mire, hay una marca que se llama Culito Moscato. Bebida culito. Ah, bueno, aquí dice culito, A ver, ¿qué dice? nombre masculino, dice pequeña porción de un licor u otra bebida en el fondo de un vaso o una botella, un culito de café, si quieren. A ver, deje abrir acá, porque no hace. Víctor dice, como en Argentina, en Buenos Aires, dice, le decimos el rejunte. Claro, rejuntamos todos los culitos de la botella y hacemos una bebida nueva. Vaya Imagínate nueva. un culito con champán, un culito con sidra, con ananá fish, con vino, con quizá algún ron. Interesante, podría salir el Pues culito, ¿no? sí, aquí en México con tequila, mezcal, brandy, Aguardiente. ron, coñac, aguardiente, pulque. Flor de. Y usted que se toma después varios culitos, doctor Tabaco, ¿cómo le dicen cuando ya está borrachito? O acá decimos en Argentina ya tienes un pedo mamo o un pedalín tremendo. ¿Cómo le dicen allá cuando Ah, pues, se borracha? hay varias formas. Una, se le pasaron las cucharadas, ¿Ah? ¿no? Se le pasaron los jarabitos. Sí, otro es, anda hasta las manitas, anda hasta las trancas, Ah. Acá le decimos ¿no? qué pedalín hermoso que tenés, ¿eh? Bueno, aquí es así que, qué buena peda te estás poniendo. Y hay diferentes tipos de pedalín. Está el pedalín aburrido, el que se duerme Ah, pues sentado. sí. Después El tenemos, necio. ¿ya? El necio. El necio, después el parlanchín, después el pedalín que se empieza a confesar de todo, después está el pedalín cargoso que quiere abrazarte, a todo Cardoso. costo, ¿sí? Es el borracho cargoso. Y también Cardoso. está el borracho molesto también. También. Bueno, hemos tratado de todo en el consultorio pipero de hoy, doctor Tabaco. ¿Qué Pues le sí, ya parece si es le vamos dando las buenas noches a todos los pacientes a que se han todo. unido, a usted también, para que vaya a descansar, vaya a cenar Ya es algo rico? hambre, Claro. échale al píloro. Exactamente. Le meta algo al buche, como se dice Al también acá. buche también. Ajá. Y nos vamos despidiendo de este consultorio pipero 63, acá donde junto con el doctor Tabaco y el doctor Pipe, le vamos a hacer volar el dron, donde el doctor Tabaco y el doctor Pipe hemos recibido el 2024 junto a todos los pacientes piperiles que se han unido en la consulta 63, este lunes primero Muy de enero. bien. Así que. Perfecto. Y Pues que bueno. todos tengan buen año, buena semana, buen lunes. ¿No? Que Así disfruten es, doctor Tabaco. este año, que disfruten sus pipas y que vengan cosas buenas. Exactamente, que sea con mucha, mucha, mucha salud
para todos los cofrades, para todas sus familias, mucho trabajo, que vengan nuevas pipas, puedan disfrutar ricos tabacos, puedan conocer otros cofrades, otros amigos, y para que también en el consultorio pipero, como en todos los otros medios cibernéticos que hay en la web, se vayan sumando a esta gran familia latinoamericana y también del otro lado del charco que siempre estamos anexando, queridos cofrades, a nuestros espacios y a todos los espacios, para que siga el mundo de la pipa, doctor Tabaco. Sí, y bueno, ya saben que aquí todos los lunes, 7 de la noche México, 9 de la noche Argentina, consultorio pipero. 22. A las 10 de la noche, ¿eh? Sí, usted ya está tomando varios culitos, me parece. Ya me enculé. Se enculó. Acá dice Víctor Zavala, dicen buenas noches, feliz inicio de año, buenos humos a todos. Acá le llamamos séptimo regimiento, también es un trago para corajudos. Sí, el séptimo regimiento lleva 7 bebidas alcohólicas, que es un trago bastante fuerte. Tengo una anécdota con el séptimo regimiento en mi juventud. Me agarré un pedalín bárbaro cuando era joven. Lo probé en boliche. Me dijeron, ¿qué vas a tomar? No sé, ¿qué me aconsejás? Y me dice el barman, ¿y quieres probar un séptimo regimiento? Bueno, metele, le dije. Me preparó, me acuerdo, un trago largo con séptimo regimiento y había que tener garganta para tomarlo. Es bastante fuerte, bastante fuerte. Órale. Bueno, nos vamos despidiendo, doctor Tabaco. Le deseo un feliz, feliz 2024 a usted, igual, a toda su familia. Igualmente. Y a todos los pacientes piperiles, desde ya muchísimas gracias por haber entrado a festejar este primero de enero junto al doctor y al doctor Tabaco. Perfecto. Igualmente, y que tengan buena semana, buen inicio de año, y nos vemos el lunes con alguna nueva sorpresa. Así es, doctor Tabaco. Que descanse. Abrazos, felices y abrazos. Saludos. Chao, chao. Dios, chao, chao.